¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y el motivo de realizar este es por una noticia que ha causado impacto en las últimas 48 horas, de hecho apenas anoche me enteré de un suceso que pues en otras épocas o si viniera de otra fuente quizás hubiera causado un impacto sorpresivo de algo real o algo fuera de lo común. ¿A qué me refiero? Apenas ayer se empezó a dar la noticia de que fue encontrada una presunta momia extraterrestre en el área de Nazca. Nazca, Perú, un lugar muy conocido mundialmente debido a que ahí se plasmaron las líneas de Nazca. Pues bien, un portal llamado Gaia dio a conocer a través del Facebook, a través de su portal. Bueno, en Facebook ya tiene, en un día ya tenía 7 millones de reproducciones, ya estaba siendo compartido y había estado vuelto viral. Sin embargo, basta con ver el video, basta con ver una foto donde se puedan dar cuenta, en un momento más se los voy a presentar, donde se ve un esqueleto en posición fetal que mide supuestamente, según los investigadores, 1 metro con 68 centímetros, que dicen que proviene, bueno, fue datado por el carbono 14 y fue creado en el año 400 después de Cristo, es decir, tiene aparentemente 1600 años. Y de algo que me llama mucho la atención, bueno, y de hecho lo voy a leer textualmente para que se den una idea qué tan real pudiera ser esto. Hay una parte de la presunta investigación que se está mencionando donde se relaciona con que esto pues no es real por una simple y sencilla razón. Dice, se suman aspectos que resaltan en el video. La supuesta momia extraterrestre es extraída de una caja de cartón sin contar con ningún dispositivo de conservación o protección. La misma es revisada en lo que parece ser la azotea de una vivienda cualquiera. En ningún momento se deja ver una toma en un laboratorio en condiciones controladas que permitan recoger muestras sin contaminación aptas para el análisis de carbono 14 para su correcta datación. A pesar que el grupo Gaia, el portal que dio a conocer esta noticia, señala que varios eminentes científicos están analizando esto, pues al momento de checar y monitorear resulta que las universidades de donde supuestamente están graduados ni siquiera existen en internet y las personas pues no tienen algún currículum precisamente extenso o relacionado con investigaciones serias. Solamente hablan de conferencias que han estado con Jaime Maussan o relacionados con Jaime Maussan en cuanto a del tema para el tema ovni, mejor dicho. Y además, algo que me llama la atención también, independientemente de que cuando ustedes vean la foto o el video, al menos a mí en lo personal, yo dije, no, pues esto definitivamente no tiene 1600 años de antigüedad, ni mucho menos es extraterrestre. Recuerden que cada quien pues menciona el interés que quiera, ¿no? Resulta que lo da con Jaime Maussan y dice que es de origen extraterrestre. Algo que me llama la atención, la forma física que tiene, es decir, parece ser como de yeso, como de cemento. Un experto, un especialista de una universidad en Florida, señalaba que una momia, un cadáver que tenga 1600 años de antigüedad, definitivamente no se vería de esa forma. Es decir, no hay posibilidad remota de que esto sea real. ¿Por qué les digo esto también? Pues no es que uno piense mal, pero el mismo portal señala que el origen de esta investigación lo dio Jaime Maussan. Aquí se menciona, bueno, y lo digo también textualmente, se menciona que las líneas de investigación o la primera pista de investigación la proveyó el periodista mexicano Jaime Maussan, un ufólogo que se ha dado a conocer desde hace mucho tiempo por los temas ambientales que manejaba y luego por las situaciones relacionadas con el fenómeno ovni. Y además menciona, lo digo textualmente, que Maussan pues ha sido famoso en los últimos años pues por dar a conocer el video de un alienígena extraterrestre guardado detrás de un poste que resultó siendo falso. Dio a conocer también la noticia bomba de un brazalete que venía de otro planeta, de Jonathan Reed, y resultó ser falso. Jaime Maussan, el que también dijo que un pingüino aparentemente había aparecido en la copa de un árbol y resultó ser un pajarito y no tenía nada de sobrenatural. Jaime Maussan, el que también dijo que un ser extraterrestre, una momia extraterrestre, había aparecido en Metepec, Morelos, y luego al analizarla, al checarlo, se trataba del esqueleto de un mono tití. Sí, ese mismo Jaime Maussan es el que está diciendo ahora que el extraño ser, la extraña momia que ha aparecido, es de origen extraterrestre. Yo creo que no hay que darle más vueltas al asunto. Supuestamente te ha mencionado una fecha que en julio un nuevo laboratorio va a confirmar la autenticidad del mismo y el origen de las pruebas extraterrestres. Yo creo que simple y sencillamente van a pasar
más tiempo, más años, se va a seguir especulando, hablando, pero realmente no se va a llegar a nada. Y hay muchas otras noticias. Por cierto, dice acá que recuerdan el caso de Maussan, el caballo volador, un video donde decían que un caballo estaba volando, y está el video en internet, lo pueden checar, que resultó ser un globo, por cierto, en forma de caballo. Bueno, ese es uno de los otros tantos temas que de repente se han mencionado, ¿no? Y pues como el cuento de Juanito y de Pedrito y el lobo, ¿no? De tantas veces que ya dices esto y se te comprueba que es falso, pues ya ni de dónde creerle. Sin embargo, ahí lo tienen, ya mucha gente hoy en la mañana se ha contactado conmigo en las redes sociales diciéndome, pidiéndome que hable sobre este extraordinario caso, que si fue una momia de origen extraterrestre, que si viene de Marte, que de qué planeta viene, que si es un viajero en el tiempo, etcétera. Yo creo que no hay que darle vueltas al asunto. Desgraciadamente en internet pues puede subir cualquier cosa y primero se hace viral, luego se confirma que es falso. Entonces, como conclusión, yo les diría, antes de que me sigan etiquetando y diciendo que oye, ¿será que es cierto? Y haz un análisis y anda viaja y anda a verlo. Antes de que se siga hablando de todo esto, mi opinión personal es que esta presunta momia no tiene nada de momia, es un fraude que pronto, tarde o temprano se va a conocer, se va a descartar. Afirmar que esa momia es de origen extraterrestre, al menos para mí, es como afirmar que este zombie sabe bailar el pasito perrón. Vamos a bailar algo que está perro. Misterio.